todos los televidentes, yo los saludo desde la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, porque los temas empresariales de la comunidad empresarial son importantes. Necesitamos saber cómo avanza, qué programas y qué proyectos está desarrollando la Cámara de Comercio. ¿Y quién mejor que el doctor César Riasgo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, para que nos explique y nos dé todos los detalles? Doctor, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, Adela. Encantado de estar aquí con ustedes. A mí me gustaría que usted nos diga qué resultados importantes arrojó Magdalena Crece, ese evento tan importante que se llevó a cabo el año pasado. Sí, mira, ese es un evento que ya hemos posicionado. El año pasado se realizó la segunda versión con un gran éxito, una gran acogida por parte de la comunidad empresarial, por parte de los estudiantes. Tuvimos asistencia de más de 450 personas a este importante evento. Contamos con el patrocinio de importantes firmas que ya confían en nosotros, que ya nos están dando ese aporte y ese soporte para que continuemos con este importante evento, en donde pretendemos precisamente establecer un relacionamiento entre toda nuestra comunidad empresarial, trayendo temas pertinentes a los sectores productivos del departamento, concentrados particularmente en lo que es logística, agroindustria, el emprendimiento, por supuesto, y iniciativas de esa naturaleza, y siempre un conferencista especial. Este año vamos a tener grandes sorpresas. Ah, muy importante. ¿Y cómo fue el comportamiento de la comunidad empresarial? ¿Respaldo? Absolutamente, muy complacidos con el grado de satisfacción, muy complacidos con la conferencista que nos acompañaron, los distintos paneles que realizamos con destacados empresarios que vinieron a compartir con nuestro auditorio sus experiencias exitosas, sus casos particulares, y bueno, siempre es buscando que efectivamente se conozca qué está pasando en el mundo, qué están pasando al interior de las empresas y cómo podemos nosotros replicar eso hacia el interior de nuestro tejido empresarial. ¿Cómo fue el comportamiento, la actividad empresarial en el 2017 aquí en el departamento del Magdalena? Muy significativa. Si nosotros revisamos las estadísticas que tenemos con corte 31 de diciembre, tuvimos un crecimiento frente al año inmediatamente anterior, 2016, del 29% en creación de empresas. Imagínense. Eso entre personas naturales y personas jurídicas. El promedio nacional fue del 14%, luego tenemos prácticamente el doble de empresas creadas en el año 2017, lo que significa que hay un dinamismo importante en la ciudad. Ahora el gran desafío con estas empresas creadas es que se mantengan, que facturen, que le den continuidad, y ahí es donde estamos enfocando toda nuestra estrategia a través de esa ruta C que hemos creado, que es una ruta de atención para el crecimiento empresarial, donde estas nuevas empresas pues acuden y, de acuerdo a un diagnóstico que les hacemos, pues le estamos dando toda la asistencia y acompañamiento que requieran para su crecimiento. ¿Nos puede ampliar un poco sobre la ruta C? Mira, la ruta C es un diseño que se elaboró aquí en la Cámara de Comercio dentro de esa exigencia que nos estamos haciendo hacia el interior de cada día, prestar mejores servicios. Ruta C traduce ruta de crecimiento. Uh-huh. Es una ruta donde el empresario llega, manifiesta cuál es su interés particular. Nosotros le elaboramos un diagnóstico del estado en que se encuentra, bien su idea de negocio, si es un emprendedor o bien su empresa, si ya está en marcha. Le hacemos un diagnóstico, de acuerdo con el resultado, le sugerimos el acompañamiento, la consultoría o la asesoría, de acuerdo con el área que requiera mayor soporte. A título de ejemplo, una empresa que requiera incrementar sus ventas con unas estrategias de mercadeo que le permitan efectivamente conquistar unos sectores del mercado a los cuales no ha llegado, pues de acuerdo con nuestra red de consultores le identificamos quién le puede prestar ese servicio y efectivamente se le presta el servicio. Lo mismo puede pasar en materia financiera, en materia de contabilidad, en materia técnica, dependiendo del servicio o del producto que esté produciendo. De igual forma, si ya es una empresa que está incursionando o explorando posibilidades de internacionalizarse, ya pasa al sector de internacionalización de la Cámara de Comercio, donde ya en alianza con ProColombia hemos implementado ya unos servicios dirigidos directamente a estas empresas que quieren explorar alternativas de mercados globales, y les damos todo el acompañamiento hasta llevarlos a su primera exportación. Imagínese, eso es ya, muy importante. Ya con gran satisfacción el año pasado fueron
cuatro empresas que llegaron solicitando ese servicio y que hicieron sus primeras incursiones en mercados internacionales ya con exportaciones de $15,000. Es una suma importante para iniciar. Eso garantiza el resultado, las utilidades de cualquier empresa. Efectivamente, le estamos haciendo una inteligencia de mercados, identificándoles claramente los potenciales mercados a los cuales pueden llegar, las exigencias de calidad que tiene un determinado mercado, a qué competencia se puede enfrentar en ese determinado mercado, de tal forma de que esa primera incursión pues sea exitosa. Es fundamental que ese primer cliente que confía en un proveedor nacional pues replique ese pedido, y es lo que estamos buscando. Para eso hay que renovar unas exigencias en materia de calidad, en materia de empaque, de presentación, en fin, todo lo que demanda un mercado global que siempre es bastante exigente. Excelente todo eso que usted acaba de decir. Me gustaría que comparta con nosotros en qué sector económico fue donde se registraron los más altos montos de capital aquí en el departamento del Magdalena. Bueno, sin duda alguna sigue siendo el sector de la agroindustria, donde vemos reflejando, cuando elaboramos los estudios de capitales, pues vemos empresas que se crean nuevas y empresas que crecen y aumentan sus capitales. Es un sector que sigue estando muy dinámico, porque tal vez es de los que más potencialidad de crecimiento tiene. El departamento del Magdalena es inmensamente rico en sus posibilidades, y los sectores tradicionales pues igualmente han venido atravesando un buen momento, particularmente el banano, que sigue en un muy buen momento después de haber tenido unas vacas flacas. Hoy se ven favorecidos con una buena tasa de cambio, con unos buenos precios en los mercados internacionales. El turismo, por supuesto, sigue siendo un polo de inversión bastante importante. Pues ya hemos visto en la ciudad de Santa Marta todas estas nuevas cadenas hoteleras que se vienen instalando, y próximamente pues está por inaugurarse el Hilton en el sector del Irotama. El Marriott ya también está en próximo ser inaugurado, y pues vemos que el territorio se está volviendo un destino importante y que está en los ojos de los inversionistas. ¿Cuál es el balance del nacimiento y la supervivencia de las empresas en el Magdalena, doctor César? Bueno, eso es preocupante y no deja de ser un tema exclusivo del Magdalena. Nosotros, de acuerdo con los estudios de mortalidad empresarial, determinamos que el 55% de las empresas desaparecen el primer año, algo más del 50%. Y eso lo medimos con empresas que se crean y que el año siguiente no renuevan su matrícula mercantil. ¿La informalidad influye? Por supuesto, o bien caen en la informalidad o bien la empresa desapareció. Y ahí está uno de los grandes retos que tenemos, de identificar todas esas empresas que están naciendo, que las tenemos perfectamente caracterizadas, las tenemos segmentadas, hacerles un seguimiento hacia qué están haciendo y cómo nosotros les podemos brindar servicios que les permitan esa supervivencia en ese primer año. El primer año de una empresa recién creada, y todos los emprendedores conocen esa situación, es muy complejo. Son raras o son excepciones las empresas que crecen con un dinamismo en un primer año, que después se pueden ver abocadas a atravesar problemas de si no se preparan bien. Entonces ahí tenemos un gran reto nosotros, y venimos efectivamente identificando qué pasa con esas empresas. La estadística muestra que el 30% de las empresas sobrevive al tercer año. Imagínense. Y es bastante bajo. Claro, muy corto. Sobre todo cuando uno, como colombiano y como empresario, le pone todo el empeño, todo el apoyo y tiene ese proyecto como casi como si fuese también un hijo de uno. Así es, pero hay que mirar, y esas los grandes empresarios, las grandes empresas, cuando nos comparten sus inicios, lo primero que se refleja es que todos han caído una y dos y tres veces. Lo importante es levantarse y persistir y insistir. Perseverar y efectivamente es creer en el negocio, estar claramente identificado, contar con información, y tal vez ahí es donde tenemos buscar que cambiar, a los mejores. Buscar a los mejores, sí. Pero eso es un sector que igualmente en la Cámara de Comercio hemos nutrido mucho, que es la data empresarial, en donde nuestra insistencia con los empresarios es inculcarle esa cultura del manejo de la información.
de información para la toma de decisiones, de información de mercado, de información de qué está haciendo la competencia. Y ahí desde este sector, desde esta unidad de data empresarial de la Cámara, pues estamos robusteciendo cada vez más la información de que capturamos al momento de la creación de empresas, al momento de la renovación de la matrícula mercantil, estarla enriqueciendo con otras fuentes de datos, de tal forma de que podamos suministrar esa información a los empresarios, que es fundamental para la toma de decisiones, como lo mencionaba, y hay que entrar en esa cultura, y aquí estamos en esa línea que cada día potenciamos más. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ponte las pilas y renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Además, únete a nuestra red de afiliados y disfruta de todos los beneficios que tenemos para tu negocio. Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, creciendo contigo. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es orgullo samario. Dabón. La distribuidora Nissan en Santa Marta inspira lealtad a través de la innovación y la tecnología, generando una experiencia inolvidable a sus clientes. Con una ubicación estratégica en la avenida Ferrocarril, el sector más exclusivo y tradicional en la ciudad, ofrece a sus clientes un taller con los más altos estándares de calidad. Sus instalaciones cuentan con equipos de alta precisión y la mejor tecnología para ofrecer un servicio rápido y seguro. Vive tu experiencia Nissan. El Colegio Liceo Versalles, apostando en romper el esquema educativo tradicional, ha implementado los proyectos transversales que tienen como prioridad el desarrollo del talento humano, la aplicación de la tecnología, el deporte y la cultura en la formación del estudiante. Brindamos Escuela de Formación Musical Descubriendo Talento Indio Tairona, Simposio Literario Estudiantil Ciudad Santa Marta, Escuela Deportiva Versalles Fútbol Club, Club de Desarrollo Integral, Colegio Liceo Versalles, por una educación en calidad total. Antarticar, el lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados residencial, comercial y automotriz. Te ofrece diseños y asesorías, instalación, soporte técnico, mantenimientos, reparación y repuestos. Antarticar, nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos, Avenida del Río, número 3017, teléfono 433-7341. Gracias por continuar con nosotros en Pasión por Santa Marta. Les recuerdo que nos acompaña el doctor César Riasgo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena. Bueno, doctor, la tasa total de impuestos como porcentaje del beneficio comercial de las empresas es de 67%. ¿Ese porcentaje es un reto para las empresas hoy día? Enorme, enorme. Y si miramos los indicadores de competitividad del país, tenemos una de las cargas tributarias más altas del continente. Eso es una limitación enorme para la competitividad de nuestras empresas. O sea que el nuevo gobierno cumple un papel fundamental. Pues estamos escuchando los candidatos que actualmente, o varios de ellos, que están proponiendo una reducción en los impuestos para las empresas. Nos parece acertado, a pesar de que algunos consideran de que cómo se van a compensar esos impuestos. Eso tiene su mecanismo de compensar, porque si una empresa crece, pues igualmente va a generar más impuestos y va a tener las posibilidades de competir mejor y de poder incrementar sus ventas, y al incrementar sus ventas efectivamente pues va a tributar de mejor forma. Es fundamental ese tema, y es una queja permanente año tras año cuando se presentan los indicadores de competitividad del país, que generalmente es en el mes de noviembre y lo hace el Consejo Privado de Competitividad, y nos muestran ese ranking internacional. Colombia figura entre los países con, pues hoy está en el puesto 64 y no ha podido moverse de ahí, y de uno de los componentes que más la castigan es la carga tributaria de nuestras empresas. Imagínese. Y aquí hay una cosa que tenemos que tener clara, y donde están todas las estrategias de la Cámara de Comercio. La empresa es la generadora de riqueza. A la empresa hay que hacerle toda la apuesta, y es nuestra insistencia, no importa qué tipo de gobierno tengamos,
que siempre tenga en consideración de que si hay que resolver problemas sociales es teniendo empresas fuertes, porque si hay empresas fuertes se está incrementando las ventas, al incrementar las ventas se están generando más impuestos y lo más importante de todo, se está generando puestos de trabajo de calidad. Claro. Doctor, ¿y qué está haciendo la Cámara de Comercio para fortalecer la competitividad aquí en el departamento del Magdalena, en la comunidad empresarial? Bueno, nosotros dentro de toda esa reestructuración o reingeniería que hicimos al interior de la Cámara, creamos la Unidad de Desarrollo Competitivo, nos apropiamos de todas esas iniciativas que vienen impulsándose desde la Comisión Regional de Competitividad para efectivamente darle una operatividad a esos proyectos que están ahí contemplados, que apuntan fundamentalmente a mejorar la competitividad por sectores, con estrategias claras diseñadas para ese propósito. El Magdalena figura dentro de los últimos lugares en el índice departamental de competitividad. El año pasado, en la medición que se hizo, mejoramos dos puestos. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. El componente que movió eso fue educación y particularmente por la acreditación que recibió la Universidad del Magdalena, que ayudó a enriquecer y mover ese indicador de educación. Es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y para eso, para este año, tenemos unas iniciativas importantes que lo podemos lograr siempre y cuando identifiquemos claramente en conjunto el sector privado con el sector público a qué indicador le podemos apuntar que se pueda mover. Y ahí podemos generar unos proyectos de altísimo impacto para el departamento del Magdalena. De esta manera, aprovechando que tenemos una nueva bancada parlamentaria electa recientemente, estamos preparando para el próximo 17 de abril, y aprovecho para darte esta noticia porque claro, ya tenemos una fecha confirmada, un gran foro de competitividad, en donde los principales invitados van a ser los nuevos 5 representantes. Excelente. A la Cámara de Reelegidos, unos y otros nuevos a la Cámara de Representantes, nuestros 3 senadores del Magdalena. Imagínese. Por fin tenemos otra vez ¿sí? una bancada que podemos decir que se empieza a fortalecer. La gobernadora del departamento, el alcalde de Santa Marta y ojalá otros alcaldes de otros municipios, para trayendo a la presidenta que ya nos confirmó, Rosario Córdoba, que es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, podamos identificar en conjunto, desmenuzando esos indicadores del departamento del Magdalena, cuál podemos mover para que nuestros representantes se comprometan y podamos salir de ahí con un gran acuerdo que ellos puedan llevar a la discusión del próximo plan de desarrollo que se presente, no importa cuál sea el presidente de la República que resulte electo. Yo creo que tiene que salir ese gran compromiso, la gobernación, la alcaldía de Santa Marta, la bancada parlamentaria, los gremios del departamento, representantes de los sectores productivos y los empresarios del Magdalena. Y estamos y nos hemos fijado ese gran compromiso y vamos a sacar adelante ese gran evento. Vamos a invitar importantes empresarios igualmente para que nos compartan sus casos de éxito. En este momento estamos invitando a Antonio Cel, el presidente de Promigas. Hemos considerado a otros empresarios que vengan a compartir con nosotros cuáles han sido sus experiencias. Y lo fundamental de todo esto, cómo cuando hay una adecuada articulación público-público y público-privada, las cosas se pueden dar. Existe ese gran compromiso. Buenos resultados. Generan buenos resultados al final. Excelente todo lo que ha dicho, doctor. Estaré ansioso por ver ese gran foro que se va a llevar a cabo aquí. Estamos muy entusiasmados con ello y estamos seguros de que vamos a tener unos muy buenos resultados. Así va a ser. Doctor, hablemos de la renovación del registro mercantil. ¿Cuál es la proyección para este año y cómo nos fue el año pasado? Muy bien, seguimos igualmente con las estrategias que hemos implementado desde la Cámara, mostrando de que ser formal es un buen negocio, ser formal trae ventajas para los empresarios. Un mensaje claro y contundente de que esos tasa que se paga por bien sea la matrícula mercantil o la renovación de la matrícula mercantil
está siendo retribuida a través de servicios a los empresarios. Hemos recibido una respuesta muy favorable del mercado y nosotros lo vemos como organización, como corporación que atendemos un mercado que es el tejido empresarial. Y una de las estrategias que nos ha dado muy buenos resultados en crecimiento en el número de registros, que hoy ya supera los 31,000 en el departamento del Magdalena, es habernos volcado a los municipios del departamento del Magdalena, con unas estrategias claramente definidas, haciendo presencia en los municipios, llevando servicios a través de nuestras cuatro sedes, que tienen pues su jurisdicción ya tienen varios municipios, a través de la unidad móvil o la cámara móvil que hemos venido desplegando a lo largo de todo el territorio del Magdalena. De la misma manera, fortalecimos lo que son nuestras brigadas de formalización. Y ha sido otro de los resultados positivos. La Cámara de Comercio está en la calle. La Cámara de Comercio no está en las oficinas esperando que nos lleguen los empresarios. Estamos buscando a los empresarios permanentemente. La instrucción y todo nuestro equipo de trabajo está comprometido de esa manera, es estar visitando a nuestros empresarios, estarlos buscando, estar entendiendo cuáles son sus necesidades, qué problemáticas están atravesando, para con base en ello pues estar siempre buscando soluciones a la medida de sus necesidades. Doctor, antes de hacer una pausa, vamos a hacer una invitación a toda la comunidad empresarial para que hagan su renovación del registro mercantil. Claro que sí, Adela, qué importante eso. Hasta el 31 de marzo hay plazo para renovar la matrícula mercantil. No dejemos para última hora hacer ese trámite. Acordémonos que la última semana de marzo es Semana Santa. El 31 de marzo cae Sábado Santo. Hemos dispuesto en todos nuestros puestos un personal de apoyo, hemos estado dando todas las facilidades para que nuestros empresarios puedan cumplir con esa obligación o ese deber legal que es renovar su matrícula mercantil. Pero no solo la mercantil, igualmente a todos los prestadores de servicios turísticos, no olviden que hasta el 31 de marzo es el plazo para renovar o actualizar su Registro Nacional de Turismo, una exigencia sobre la cual están verificando permanentemente las autoridades que se esté cumpliendo, una instrucción muy precisa que se tiene de parte del Viceministerio de Turismo. Igual las entidades sin ánimo de lucro, todas ellas deben estar renovadas antes del 31 de marzo. Esa es la invitación que hacemos. Lo pueden hacer o bien visitando nuestras sedes, donde hemos reforzado nuestros puntos de atención. Lo pueden hacer en el Rapimercar del Rodadero, en Rapimercar de la Terminal de Transporte. Lo pueden hacer a través de Efecti para hacer los pagos. Pero lo más importante, y esto te quiero destacar mucho, la virtualización. Ya todos los trámites que se realizan ante la Cámara de Comercio se pueden hacer a través de la página web. Para todos estos propósitos, desde nuestra área de comunicaciones venimos permanentemente suministrando información a todos nuestros empresarios. Igualmente los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, que es CAM Comercio SM. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ponte las pilas y renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Además, únete a nuestra red de afiliados y disfruta de todos los beneficios que tenemos para tu negocio. Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, creciendo contigo. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros, ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos plan Separe, recibimos todas las tarjetas de créditos, disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Encuentra tu estilo con Boutique Vanilla. Elegancia, calidad, buen gusto y marcas exclusivas. En tus fechas especiales, nuestras tendencias y accesorios te harán lucir inolvidable. Visítanos en la carrera sexta, número 2020, teléfonos 421-3536, Boutique Vanilla. Almacén Azabache es el lugar perfecto donde la creatividad y la innovación se destacan en la textura, color y calidad del cuero.
Aquí podrás encontrar las mejores marcas en bolsos ejecutivos, billeteras, correas y accesorios para damas y caballeros. También restauramos tus artículos de cuero. Tráelos y te lo dejamos como nuevo. Visítanos, Almacén Azabache, la casta del cuero. Colegio Cristiano Montessori, la mejor alternativa integral de educación no convencional para tus hijos con énfasis en principios y valores cristocéntricos. Estamos comprometidos en formar niños y niñas a través de la metodología 100% Montessori, garantizando así el aprendizaje significativo y desarrollo integral con el apoyo de un equipo interdisciplinario de especialistas. Colegio Cristiano Montessori, donde se educa con amor. Continuamos con ustedes. Doctor, háblenos de los beneficios que tienen todas las personas afiliadas a la Cámara de Comercio. Recordémosle a todos los televidentes. Bueno, nuestro grupo de afiliados es el grupo selecto de personas que, creyendo en su Cámara de Comercio, se convierten en afiliados de la Cámara de Comercio. Hoy tenemos un grupo de más de 1.400 afiliados a nuestra Cámara de Comercio. Es nuestro grupo selecto que tienen todo tipo de beneficios, tales como descuento en todos los servicios que estamos prestando, las capacitaciones con descuentos, tienen una línea preferencial para la atención de su servicio, tienen una persona especialmente dedicada para atender sus necesidades. Es un grupo muy selecto al cual le damos una atención preferencial en todo lo que estamos impulsando desde la Cámara de Comercio. Igualmente, atractivos descuentos con distintos convenios que hacemos con proveedores de bienes o servicios. Luego, ser afiliado a la Cámara de Comercio trae ventajas a los empresarios. Tienen certificados de existencia y representación legal gratuitos. Igualmente, en fin, una serie de beneficios que les ofrece la Cámara de Comercio desde su área de afiliado. ¿Qué proyectos importantes se van a desarrollar este año, doctor César? Nosotros venimos muy concentrados en aprovechar de mejor forma toda esa potencialidad que en materia agroindustrial tiene el departamento del Magdalena. Y de esa manera venimos estructurando unos importantes proyectos de diversificación. Ya hemos trabajado y con ellos pues tenemos unas líneas de acción bastante claras, que son los de productos tradicionales del Magdalena, como es el caso del banano, la palma, el café, el turismo, pero queremos ir un poco más de allá porque el Magdalena nos ofrece demasiadas ventajas comparativas y competitivas para poder desarrollar. De esta forma estamos impulsando una gran iniciativa para crear, para desarrollar la piscicultura con la mejor tecnificación en el departamento del Magdalena. Hemos ya traído misiones de empresarios del Huila, donde se ha desarrollado bastante bien el cultivo de la tilapia, para que vengan a compartir con nosotros sus experiencias. De igual forma, hemos llevado ya empresarios del Magdalena a visitar los cultivos de tilapia en Betania, en el Huila, donde ya se están exportando más de 60 millones de dólares al año. Caramba. En tilapia. Y en el departamento del Magdalena tenemos varias betanias con todas las posibilidades de desarrollar este importante sector de la economía, con unas ventajas comparativas muy significativas frente a lo que está pasando en el interior del país. De misma manera, con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural, estamos impulsando una iniciativa para tecnificación del sector ganadero. No olvidemos que el sector ganadero en el departamento ocupa más de 1.400.000 hectáreas para la cría de ganado extensivo, con unos rendimientos supremamente bajos, con una productividad muy baja, y lo que estamos buscando es crear unas vitrinas tecnológicas a través del modelo silvopastoril para que se pueda mejorar. Claro. La productividad de este importantísimo sector del departamento del Magdalena. Doctor, ya para despedirnos, ¿cuál sería el mensaje a todos los magdalenenses? A los magdalenenses, que sigamos creyendo en nuestro departamento, sigamos creyendo en nosotros, que hay que generar unos cambios de actitud sin duda hacia el positivismo, con grandes posibilidades para desarrollarse en el departamento del Magdalena. No somos un departamento pobre, somos un departamento rico, lo que tenemos es que saberlo aprovechar muchísimo mejor. En la Cámara de Comercio estamos invitándolos para que conozcan cuáles esas alternativas y posibilidades para poder iniciar un emprendimiento, para poder crecer su empresa, para poderla fortalecer, para poderla internacionalizar. Esa es la invitación que les hacemos, porque esa es nuestra real misión: constituirnos
y posicionarnos como una agencia de desarrollo local. Doctor, gracias por su tiempo y gracias por compartir toda esta información con todos los televidentes. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a los televidentes por permitirnos llegar con estos mensajes de la Cámara de Comercio de Santa Marta. A usted gracias por el tiempo que nos han brindado, por permitirnos entrar a sus hogares y especialmente a sus corazones. Si desean ver nuevamente este programa pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com. Los espero mañana.